Hola familia, bienvenidos a mi canal Decoupage y Más. Vamos a seguir con la decoración sobre botellas y hoy nos toca hacer transfer. No lo perdáis, nos vemos en el taller. Bueno, aquí ¿qué he hecho? Lo mismo, he hecho una capa de imprimación, he secado o lo he dejado secar, ahora no me acuerdo porque me parece que hace unos días, luego le he puesto el color blanco roto, todo con esponja y luego para trabajar el transfer una cosa importante, nosotros usamos pinturas al agua o acrílicos al agua, cuando nosotros vamos a pegar un transfer trabajamos con agua, entonces ¿qué problema podemos tener? Que al dar agua a la botella sobre el transfer, quitemos la pintura. Entonces, para que no haya accidentes, cuando tengamos pintado el color que queramos, que si es sobre, si hacemos transfer normalmente tienen que ser colores claros para que nos resalte y no nos coma el color, tenemos que darle una capa o dos de barniz. Yo le doy un barniz de poliuretano, que es este de la casa Inspiro, el Aguapan, y yo se lo doy satinado porque a mí los transfers no me gustan brillantes, me gusta una cosa medio medio, entonces yo le pongo el satinado. Entonces le he dado una buena capa de barniz, ya está sequito esto, y entonces ahora vamos a pegar el transfer. Voy a poner este motivo de flores, hecho hoy, o el dibujo está hecho en una impresora láser, no de tinta, eso es importante porque si no siempre se os va a quitar. Impresora láser, papel de 70 gramos para que tengamos que trabajar menos, si no un papel normal de fotocopia, pero trabajaremos un poquito más. ¿Qué hacemos? Pues nada, vamos a coger un pincel y vamos a poner el fototransfer que ya os enseñé yo el otro día cuál uso yo, el de Hobbyline, que también lo tenemos en la tienda, y lo que vamos a hacer pues es darle la cola al papel por todo que nos quede bien nutrido el papelito, sobre todo donde está el dibujo, porque lo que queremos es que lo que hace esta cola es transferir el tóner a la botella o al soporte que usemos, en este caso una botella de cristal. Bueno, como veis estoy dándole la cola a la botella, con que hace mucha calor. ¿Yo qué hago? Le doy dos pasadas al papel y dos pasadas a la botella, porque se seca enseguida. Entonces, a ver, ¿dónde tengo la cola esta puesta aquí? Cojo mi papelito lleno de cola y lo pego, a ver que es muy grande me parece. Esperad que tengo que ponerle un poquito más sobre la botella porque es muy grande esta fotocopia. Ya veis lo que estoy haciendo, si veis que se os seca muy rápido y tal, pues meterle allí el pincel por debajo, que no hay ningún problema. Vale, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es asentar muy bien el papel, que lo podéis hacer con una tarjeta de crédito, una espatulita que tengáis de plástico, que yo el otro día cuando hicimos el fototransfer os enseñé una que lleva
la parte de goma. Pero con que esto es un trabajito pequeño, lo hago con el trapito. Es importante siempre de dentro para afuera trabajar para sacar si queda alguna burbujita de aire, si nos queda alguna arruguita o lo que sea. Es importante que esté tanto el papel como la botella esté bien nutrida de cola para que se nos agarre bien. Hecho un buen ratito, así que veáis que hemos empujado bien. Ahora esto lo vamos a secar con secador, vamos a acelerar el proceso durante 5 minutos. Si os quiero decir una cosa, a lo mejor ahora luego tendremos un pequeño accidente, porque con que yo me he querido correr, no he nutrido muy bien las esquinas, que yo es una cosa que cuando hacemos transfer lo digo, llegar bien por todos los lados. Pero si tenemos un accidente, yo os enseñaré a arreglarlo. Vamos a secar la botella y volvemos con el papel y volvemos en un momentito.